Dijo que iríamos de caza esta mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se ha metido? Ahí arriba. Solo está ahí parado. ¿Pero qué le pasa? Aloy. Cuando dijiste que íbamos a ir de cacería, no esperaba tener que... ¿Seguirte el rastro a ti? Debemos hablar. He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero me temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Lo aprenderás ahora? Por supuesto. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada. O vas a morir. Desciende al abrazo y caza hasta que tengas piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas estamos hablando? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo. La puerta. Sí. Ahora márchate. Reuniré las piezas, pero también le haré una visita. Aloy, ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y no hay nadie más que le venda a los parias. Pues entonces lleva munición. Esa arma te vendrá bien esta noche. Eso suena muy mal. Te veo en la puerta norte. Algo le preocupa de verdad. El abrazo. No he ido más allá del valle en toda mi vida. Eso cambiará después de la prueba. 2 días. En 2 días tendré respuestas. 2 días y sabré quién era. Y por qué soy una paria desde que nací. Como si pudiera haber una excusa para eso. Bueno, a reunir las piezas para las flechas ígneas. Debería buscar un rebaño. La máquina me ha visto. Por favor, escúchame. ¿Quieres hablar con una paria? Necesito ayuda ya. Todo me da igual. ¿Cuál es el problema? Es tu... No soy yo, sino mi hija, Arana. Está en peligro. Fue a por un chatarrero por cuna de madre.
y tema por su vida. No... Intentaré ayudar a tu hija. Asegúrate de que esté bien. Me han visto.
Gira hacia adelante y sigue andando. Suerte que no me hablan. Creo que no sería agradable con ellos. Iré a ver a... ir con piezas para reparar mi armadura. ¿Por segunda vez este mes? Un poco de frío es bueno para la prueba. No tengo nada que decirle a una palla. No hay nadie cerca. Podemos vernos. Ahí está. Parece nervioso. Vaya, vaya, vaya. Una paria en mi puerta. Que la madre me proteja. Me sorprende que me hayas visto. Mirabas a todas partes para asegurarte de que nadie nos observa. Ten cuidado, te torcerás el cuello. Cuando apareces siempre es un dolor, niña, de una forma u otra. La última vez que vine a verte tenías una aturdidora para vender. ¿La tienes? Así es. Pero tendrás que traerme una lente de chatarrero. ¿Qué puedo decir? Las armas especiales son caras. Puedo pagar. Me cargué a un chatarrero no hace mucho. Le quité una lente en perfecto estado. Eso lo decí. Que tienes una aturdidora, practica con ella en otra parte, ¿vale? Mi vida ya es muy... Creo que ya hemos cerrado el trato. Vale. Chaparrón cae fuerte.
No sé qué están cazando, pero no parece una presa fácil. Ahí está, donde dijo que estaría, como siempre. Aloy. ¿Tienes las flechas ígneas? Aún no. Pues vuelve cuando completes tu tarea. Tengo lo que necesitaba. Me reuniré con Rost en la puerta norte. ¿Tienes las flechas ígneas? Sí. ¿Esas explosiones y gritos más allá del abrazo son los problemas de los que hablabas? Pronto lo sabrás. De momento esperaremos a la oscuridad. ¿A la oscuridad? Todavía falta para que anochezca. Creo que voy a descansar. Buena idea. Esta noche no habrá tiempo para dormir. ¿La puerta abierta para una paria? Algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia. Vaya con las leyes tribales. No he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar, pues estamos fuera del abrazo. Esto sí que es la naturaleza salvaje. Amenazas a las que no te has enfrentado. Vaya coraza. ¿Qué clase de bestia era? Y feroces. Desde que aparecieron hace 10 años han matado a muchos valientes. Sigue la senda, no falta mucho. Esa cabaña, ¿qué le ha pasado? Una máquina, eso pasó. ¿Qué clase de máquina hace eso? La clase de máquina que estás cazando ahora. Ah, ya veo. Una coraza de vigía. Recolectaré las piezas. Permanece atenta. Ya no falta mucho. ¿Por qué somos los únicos aquí fuera esta noche? ¿Por qué no la cazan los valientes de la tribu? Lo intentaron. Los restos que pasamos eran suyos. Y mañana saldrán a cazarla de nuevo. No va a hacer falta. A esta máquina la mataré yo. O ella a ti, si no tienes cuidado.
Una logia entera, destrozada, por dientes cerrados. ¿Cuánto sabía? No te traje aquí para responder a preguntas, Aloy. Te traje para ocuparte de eso. A ti. Esta cacería es tuya, Aloy, y solo tuya. Pase lo que pase, no intervendré. ¿Lo entiendes? Estás sola en esto. Es mejor que no me vea. Puedo usar la hierba para acercarme. Veamos, ¿dónde puedo colocar mis trampas? ¿Qué te he traído aquí? Para responder preguntas, ¿no? Aloy. La supervivencia requiere perfección. Debo pulir mis habilidades contra una máquina nueva y peligrosa. No. Vamos. Son terrenos de caza de los Nora. Hay que protegerlos. Sin tu victoria sobre el diente cerrados, ¿cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección está en mi pregunta, Aloy. Durante años has entrenado para ganar la prueba, pero solo por ti. Como valiente, tu deber será luchar por tu tribu. ¿Mi tribu? Dijiste que no los necesitaría. Ha amanecido. Hoy será tu último día en el abrazo como una paria. Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan. Cuando tengas que ir a Corazón de Madre, te estaré esperando por el camino. Te veré en Corazón de Madre. Así será. Serían fascinantes si no me estuvieran buscando.
Tiene buena pinta. Sola. ¿Lista? Sí, supongo. Hay más ruido de lo que esperaba. Nunca habías estado tan cerca. Todo es más grande de cerca. Pronto te resultará familiar, como un hogar. No lo tengo tan claro. Busca a la gran matriarca Tirsa. Te ayudará. ¿Te preocupa algo? Estoy preparada. ¿Nos vemos en casa en unos días? No me encontrarás allí, Aloy. Toma. Quédatelo como recuerdo. ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? No. ¡No! Tú debes estar con la tribu. Y yo siempre seré un paria. Pero ya te dije que tenía una solución. Iré a verte en secreto. Voy a ser yo quien incumpla la ley, no tú. Ni siquiera tienes que hablarme. Este vínculo conmigo solo será un lastre para ti. Mi deseo es que te integres en la tribu. Ya has vivido suficiente tiempo aislada. No, hasta ahora no. Por tu bien, debo irme donde nunca me encuentres. Esto es un adiós. Ya veo. Pues me alegro de tener esto. Un recuerdo tuyo de lo que hiciste y de cómo me preparaste para este día. Pesa bastante, pero la cuerda es fuerte. Que la madre te bendiga, Aloy. Y a ti. ¿Cómo he podido hacerlo? Precisamente hoy, tengo que concentrarme en la prueba. Te darás la vuelta, paria. O sufrirás. Tú decides. ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! Valientes, apartad. Ella es bienvenida aquí. Corazón de madre se abre para ti, niña. Ven. Pocos Nora son tan maleducados como esos. ¿Eres Tirsa? ¿Quién voy a ser sino? Acompáñame. Llevo esperando este día mucho tiempo. ¿De veras? Ya lo creo. Pero de momento debo dejarte. Tengo más extranjeros que proteger esta noche.